carta a Santa Claus. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Qué pasa con tu carta, chavo? Es la única que me falta para comenzar a repartir los juguetes. Te espero, chavo. No tardes. ¡Ay! ¿Me pisó? Me lleve el chanfle. ¿Profesor Girafales? ¿Don Ramón? ¿Señor Barriga? ¡Sí, soy yo! ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Haciéndole al Santa Claus! Vine a ponerle un... ¡Ah! Ahí va el chavo. Está caminando dormido. Cuidado, no hagan ruido. Es muy peligroso despertar a un sonámbulo. Hay que seguirlo para que no le pase nada. ¡Cuidado! El camión puede atropellar al chavo. ¡Ay, voy! Por poquito. Bien hecho, señor Barriga. No se preocupe. Ese choque del camión ya no fue su barriga, señor Culpa. Digo, eso ya no fue su culpa, señor Barriga. ¿Y el chavo? ¡Allá va! ¡Chavito, no! ¡Chavo, chavo! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Oh! Se lució usted, don Ramón. Otra vez se nos fue el chavo. Tranquilos, señores. Déjenme esto a mí. ¡Ay! ¿Para qué hablé? ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Tenemos que subirnos al poste! Hay que hacer escalerita. ¡No! ¡Así no, señor Barriga! ¡Va a dejar al profesor como acordeón michoacano! ¡Así tampoco! ¡Debe ser al revés! Digo que primero va el señor Barriga, luego yo y al último usted. Tesoro, ¿no te gustó lo que te trajo Santa Claus? No, mamá. Yo pedí el robot X-23 que camina solo. Pero, ñoño, el libro que te trajo Santa Claus está muy bonito. Es un libro muy caro. ¡Nya!
¡Santa Claus me trajo 3 tortas de jamón! Yo creo que sí soy un niño bueno. Porque si no lo fuera, Santa Claus no me habría traído también esto. ¡Navidad a todisísimo el mundo!